welcome back. If this is your first time, I hope you'll stay. Espero que te quedes. Hoy estoy aquí con alguien muy especial y estamos en el aire libre, estamos fuera. Can you just introduce yourself, please? Hola, soy Laura. Okay. Encantada de tenerte, Laura. ¿Nos puedes decir un poco de dónde eres? ¿De dónde eres? Soy de Holanda. Muy bien, muy bien. Holanda. ¿Y cuánto tiempo llevas aprendiendo el español? Por 6 meses, 7 meses. ¡Wow! ¿Solo 7? ¿Hablas muy bien? Gracias. ¿Qué es lo más difícil para ti a la hora de aprender el español? Lo más difícil. Gramática. Difícil. No solo para ti, para mucha gente. Yo también me resultaba muy difícil la gramática española. Así que no estás sola. Y también, gente en España habla muy rápido. Y yo no entiendo rápido, entiendo despacio. Sí, sí, poco, sí. Pero rápido. Yo creo que para los españoles, cuando nosotros hablamos inglés o hablas tu idioma, piensan que hablamos muy rápido también. ¿Verdad? Sí. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo es Holanda? ¿Cómo es? Es pequeña. Ok. Es muchas gentes. Ok. Close together. Ok. Es similar a España porque ambos en Europa. Ok. Pero cultura es muy diferente. Ok. Culturalmente son muy distintos, sí. ¿No? Okay. Es menos cerca con gentes, más en casa. Y España y también Italia es más. Con gente, tapas. Sí, 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 sí. Más cariñosa. Sí. Gente más cariñosa, ¿no? Sí, verdad. Ok, sí, también es verdad. Háblame de una comida típica de Holanda. Yo me gusta mucho hotspot. Ok, ¿cómo es? Hotspot. 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 Ok. Es patata con zanahoria y cebolla. Mmm. Algo que puedes comer para cenar. Sí. Ah, ok. Sí. Ok. Y también pannenkoeken. Pannenkoeken? Tortitas de Holanda. Ok. En España y Estados Unidos es okay. Pequeña y grande. ¿Pequeña o grande? Pequeña y alto. Alto. Sí, ah, ok. Un poco alto. Ok. Y en Holanda es más plano. Plano. Ok. Y más grande. Ok. Ok. Y con queso y jamón. Ok. Y en restaurantes de tortitas en Holanda, muy famosos. Ah, muchas okay. Restaurantes solo tortitas. Ah, por okay. Cenar. Ah, ok. Es con duras y jamón, queso, similar pizza, pero no pan, tortita. Ah, ok. Suena muy bien. La próxima vez que voy a Holanda, voy a probar eso. A ver cómo. Muy rico. Muy bueno. Ok. Tres costumbres de Holanda. Tres costumbres vuestras. Traditions, tradiciones, costumbres. Uno es the Papa Noel de Holanda. Ah, ok. Es similar, pero también diferente. Es Sinterklaas. Sinterklaas. Sinter? Sinterklaas. 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 Okay. Sinterklaas es un poco más antes, okay. Diciembre 5. Ah, lo celebráis el 5 de diciembre. Sí. Ah, sí. Ok. Pero también con regalos y por niños. Ok. Es similar, pero un poco diferente. O sea, es como Navidad que viene Sinterklaas y te lleva regalos, pero el día 5. Sí. Ah, ok. ¿Alguna otra cosa? ¿Costumbre? Carnaval. En ah, ok. Ok. Pero solo en el sur de Holanda. Ok. Y es similar de España a carnaval o sí, sí, Brasil sí. De carnaval. Ah. Pero con deberes, 3 días. Pero ¿con disfraces o sí, con disfraces? Ah, ok. Ok. Disfraces. Ok. Deberes, homework. Ok. Sí, sí. We don't have. No hay deberes en carnaval, ¿eh? Disfraces. Ok. Perdona.
Okay. En el sur. En el sur solo. Okay. Okay. Vamos a seguir. ¿Es famoso a Holanda por algo? ¿Tiene alguna cosa que lo hace famoso? When you say Spain, for example, si dices España, la gente piensa en flamenco o piensan en la paella, la comida. Cuando dices Holanda, ¿para qué es famoso? King's Day. Okay. Día de Rey en Holanda. Okay. Todos gente en Holanda ropa naranja. Ah. Todo Holanda es naranja. Y celebrar el rey. Ah. Día de Rey. Rey? Sí, sí. Y un reina. ¿Una reina? Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama el rey de Alexander? Alexander. Y Máxima. Ah, okay. Y Máxima habla español. Ah, pues ella mira es bien. De Argentina. No, Holanda. Ah, no, entonces eso... ella habla. Lógico, español. Lógico. Qué guay. ¿Cuánto estamos aprendiendo hoy? Vale, ¿quién es alguien famoso de ahí? ¿Algún cantante o algún actor? ¿Alguien famoso de Holanda? El pintura. ¿El pintor? Pintor. Ajá. Vincent van Gogh. Okay. Vincent van Gogh. Ah, okay. Let me try and say it the way you did. Vincent. No. In English, no. Van Gogh. Okay. Vale. Okay, muy bien. ¿Qué te hace sentir orgullosa de tu tierra, de ser holandesa? ¿Qué te hace sentir orgullo? Proud. What are you proud of? Holanda es liberté. Okay. ¿Libertad? ¿Es sí. La libertad o libre? O simpática por gentes diferentes. Ah, ok. Religión. Ok, acepta gente de religión sí. Diferente, es abierta, ¿no? Sexualidad. Ah. Hombre o mujer. Siempre Holanda es muy. Okay. Aceptar. Ok, es abierta. Es sí. Una gente, sí. Gente abierta. Sí. ¿No? Ah, muy bien. Eso es, siempre es bueno. Hoy en día necesitamos más gente abierta, porque si no lo somos, pues mal vamos. Ok, ahora nos va a enseñar unas palabras holandesas y vamos a ver si puedo yo pronunciar algunas. Vamos a empezar. A ver. Bueno, tengo 10 palabras. 10, vale. ¿Empezamos? Número 1 es hello. Ah, a ver. ¿Hola? ¿Puede sí. ser? Hello. Hola. Hello. ¿Cómo alemán? Sí. Hello. Igual. Número 2 es dos palabras ya y ne. Ya, ne. Sí. ¿Puede ser sí y no? Sí, sí. Ya y ne. Ya y ne. Ya y ne. Sí. Ya, ne. Ne. Número 3 es gezellig. Gezellig? Gezellig es disfrutar con amigos. Ok. Disfrutar. Ok. Disfruto. Enjoyment. Yeah? Sí. Disfrute. Con amigos. Ok. Cozy. Ok. Gezellig. Gezellig. Ok. Número 4 es lachen. Lachen? Sí. Lachen. Lachen? Lachen es ha ha ha. Risa. Sí, sí. Ah, lachen. Lachen. Como lachen en alemán. Lachen. Sí. Ah, ok. Similar. Lachen. Alemán y holandés es un poco similar. Ok. Número 5 es mi palabra favorita en Holanda. Ok. Es lief. Lief. Lief es cariñosa, dulce, sweet. Lief. Ok. Lief. That is so lief. Número 6 okay. Es welkom. Welkom. Welcome. ¿Bienvenido? Sí, sí. Welcome. Eso me gusta. Vale, a ver qué más tenemos. Número 7. Alsjeblieft. 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 Es por favor, gracias. Ok, por favor, por gracias. Por favor, alsjeblieft. Alsjeblieft. Número 8. Es muy. ¿Cómo se dice? Famosa en Holanda, muchas gentes. Fietsen. Fietsen. Fietsen es bicicleta. Ah, ok. Sí. Siempre todos gentes con bicicletas. Siempre. Todo en Holanda mejor. Bicicletas. Mejor. Sin el coche.
es mejor ir en bici. Así que Holanda lo está haciendo genial. Buen por cuerpo. Sí, sí, es sí. Verdad, es verdad, es verdad. Número 9, lekker. Lekker, esto, esta me la sé. ¿Puede significar delicioso o rico? Sí. 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 My German's coming in handy now, guys. Y finalmente, doei. 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 Like, doei, doei. Doei, doei. See you later. Bye bye. Adios. Like a non-formal way. Bye bye. Ah, doei. Como chus. Yeah. Sí, doei. Sí. Doei. 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 Cheerio. Okay. Eso me ha gustado mucho. Y chicos, I hope you've enjoyed this video con Laura, que nos ha hablado mucho de Holanda y nos ha enseñado unas palabras holandesas también. And until next time, I hope you've learned something new and that, yeah, you'll come back for some more next week. And don't forget, if you've not already subscribed to the channel, please do that down below and recommend something you'd like to see next. Hasta pronto.